La mañana de este martes se desarrolló la sesión plenaria ordinaria para defender el Estado Constitucional de Derecho y la institucionalidad democrática por los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020. Un año se cumple luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, se tomara el Palacio Legislativo junto con el Ejército, por lo que el diputado y el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, indicó que los diputados de Ghana no asistirían a dicha plenaria. Con esta plenaria a la cual Ghana no va a asistir, sino que hasta que se dé la plenaria ordinaria, ellos lo que quieren hacer es tratar de rescatar lo último que les queda, algunos votos. Pero sinceramente el país está girando, el mundo está girando, y solo ellos en esta isla en la que viven se han quedado en su mente con un hecho que no pasó más allá que ser una visita del señor presidente. Asimismo, enfatizó que el pasado 9 de febrero no ocurrió nada y aseguró haber autorizado la entrada del ejército y la fuerza armada, por lo que consideran que se trata de gastar recursos innecesarios realizando este tipo de sesiones.